Buenos días y bienvenido a este programa especial para dar a conocer el programa de acogimiento familiar. Contamos hoy en los estudios de televisión de Marmolejo con una persona, la entidad que coordina este programa en la provincia de Jaén. Damos la bienvenida a Juan Antonio García, coordinador del servicio. Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Bueno, el objetivo de esta entrevista es desgranar y divulgar el acogimiento familiar entre la población marmolejeña. Para comenzar la entrevista, vamos a definir qué es APRAF. Pues APRAF es una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, que lleva desde el año 2006 gestionando el servicio de apoyo al acogimiento familiar de menores en la provincia de Jaén. Lo formamos un equipo de profesionales con una vocación muy clara, muy definida por la infancia, por proteger a la infancia y sobre todo protegerla de la mejor manera posible, que es integrándola en una familia para que viva de la mejor manera posible y se satisfaga sus necesidades infantiles. Así que el objetivo principal de la entidad es promocionar el acogimiento familiar como una medida de protección para que todos los niños y niñas que necesiten una familia puedan tener esa alternativa. Vale. Y bueno, sabemos un poco por la definición del concepto, pero ¿qué es el acogimiento familiar? El acogimiento familiar es una labor solidaria de dedicación a la infancia, en el que una familia con una motivación muy clara de volcarse con los niños, con las niñas, y hay que diferenciarla evidentemente de la adopción, que lo que se pretende es más unos deseos personales de carácter de descendencia, de poder ofrecerle a un hijo propio su vida y su trayectoria. El acogimiento familiar no, el acogimiento más tiene esa dedicación altruista de dedicarte a la infancia durante un tiempo, el que sea necesario para que esos niños y esas niñas puedan superar esos déficits que han traído en su mochila en esa infancia temprana cuando han vivido en un entorno pues desestructurado, multiproblemático, ¿no? Entonces, es el matiz, una labor solidaria de dedicación a estos niños y niñas que tanto lo necesitan. Y dentro de del acogimiento familiar, ¿qué modalidades existen? Pues mira, existen varias, pero para no liar a la audiencia, deciros que hay a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? A corto plazo, en el que mientras se valora esa familia, os pongo un ejemplo. Un niño o una niña que tiene 3 años se detecta una situación de maltrato, está sufriendo una situación de maltrato y hay que sacarlo de su familia. Entonces la Junta de Andalucía declara el desamparo de ese menor y hay que darle la mejor alternativa y lo mejor es que vaya con una familia. Entonces hay familias que durante el tiempo en el que se ve si sus padres pueden recuperar al niño, si se ve que hay algún tío o un abuelo que se puede hacer cargo de él, ese niño vive con estas familias hasta que se decida pues la medida más estable para su vida, que puede ser volver con sus padres, puede seguirse en adopción o irse en un acogimiento permanente, ¿no? Entonces, durante ese tiempo nosotros la denominamos muchas veces familias puente, ¿no? Pasan de los brazos de su familia biológica a los brazos suyos y luego lo entregan definitivamente a su destino final, ¿no? Esos son a corto plazo. Y luego a largo plazo nos dirigimos a niños y niñas un poco más mayores, ¿no? Niños y niñas que pueden tener a partir de los 6 años, 7 años, que ya se ha visto que no pueden volver con sus padres, que se ha visto que no existen familiares ni que la adopción es viable para ellos, ¿no? Entonces, para evitar la estancia en un centro de manera indefinida, ese largo internamiento hasta la mayoría de edad, con lo que ello conlleva pues bueno, de desarraigo, de falta de referentes, también existen familias que acogen de manera indefinida, de manera permanente a estos niños, pues dándoles ese entorno de seguridad, esa familia, integrándolos en la sociedad desde que llegan con esos 6 o 7 años hasta la mayoría de edad y más allá, claro. Y bueno, de las modalidades que has comentado de acogimiento, ¿cuál es la más común en la provincia de Jaén o incluso en Andalucía? ¿O es por Pues las necesidades de los niños? mire, eso ha ido cambiando con los años. Había una tendencia hace 8 o 10 años que eran más familias de acogimiento permanente, familias que se vuelcan a acoger a un niño y están con él hasta la mayoría de edad. Y ahora nos encontramos con que se ha invertido la tendencia. Ahora las familias que más existen son familias a corto plazo, que son de urgencia y de temporal, que se dedican durante un tiempo a cuidar a niños desde recién nacidos hasta los 6, 7 años, 8, durante el tiempo que haga falta. Unos meses, pueden ser unos meses, un año, hasta máximo de 2, ¿no? Entonces ahora mismo el grueso de familias que existen en la provincia de Jaén es de acogimiento a corto plazo.
¿Eso qué conlleva? Que la necesidad de familias para acogimiento permanente apremiante. Es apremiante porque existen niños y niñas que están reclamando una familia que los cuide, niños y niñas pequeños con una, bueno, con una necesidad de afecto y de un padre y una madre que los lleve de la mano al colegio tremenda, ¿no? Entonces, nuestro caballo de batalla actualmente es conseguir que el número de familias para acogimiento permanente crezca y se haga en el menor tiempo posible para poder dar respuesta a esos niños que nos lo están pidiendo. ¿Y quién puede solicitar el acogimiento familiar? Cualquiera, tú, yo, cualquiera. Quiero decir, no se piden requisitos extremadamente severos, ni se pide una economía familiar bollante. Evidentemente, lo que se pide, primero y lógicamente, tener claro lo que uno quiere hacer, tener una motivación adecuada hacia el acogimiento familiar, lo que te comentaba al principio. Sabes que es una labor solidaria, dedicación a la infancia, ¿no? Eso es el primero y el aspecto fundamental. Y luego, lógicamente, lo que te mueve para hacer esto es que tengas capacidad de afecto, que tengas ganas de volcarte en cuidar a un niño o una niña. A partir de ahí, pues, núcleos familiares estables, una estabilidad emocional y económica y poco más. Ya, independientemente el tipo de familia que sea, da igual. Como te decía, subrayo lo de núcleos familiares estables. Da igual que sea una pareja, una persona sola, familias reconstituidas, dos hombres, dos mujeres, eso da igual. Necesitamos familias, hogares que puedan dar respuesta a esa necesidad de afecto y de estimulación y de seguridad para que estos niños puedan crecer, pues desarrollando una autoestima adecuada y bueno, y que lo podamos integrar en la sociedad como personas de pleno derecho. Secuencialmente, ¿podría explicar un poco cuál es el proceso desde que una persona tiene una idea de acogimiento hasta que se hace efectivo? ¿Cuál es ese proceso lineal? Vale, lo explicamos gráficamente para que a la familia le quede claro que no es largo, ¿no? No es dificultoso, ni es complicado. Lo que sí es un proceso en el que hay que madurar la idea que uno tiene, ¿no? Entonces, alguien que nos pueda estar escuchando puede decir, me interesa el acogimiento familiar. Pues nos puedes llamar por teléfono, por ejemplo, al 953-087685, o conectarse por las redes sociales, nuestra página web, ¿no? Página web que es www.apraf.com. En definitiva, ponerse en contacto con nosotros. Y el procedimiento empieza ahí. Nosotros lo acompañamos durante todo el proceso. Hay una sesión informativa en la que le introducimos los aspectos clave del acogimiento. La familia reflexiona sobre esa información y luego solicita el acogimiento. Y a partir de que una solicita el acogimiento, existen dos fases de formación y de valoración de la familia, en la que, pues, a través de unas sesiones formativas con otra familia de manera grupal, le informamos sobre la realidad que supone acoger, y luego existe esa valoración de idoneidad para definir claramente qué es lo que es ser familia de acogida. Cuando ya se ha conseguido ese proceso de formación y de valoración, en el momento que surja un niño o una niña en la que la familia en cuestión está preparada, se le propone y se formaliza el acogimiento. A partir de ahí es un seguimiento y un acompañamiento a la familia durante el tiempo que ese niño o esa niña esté con ellos. Insisto y subrayo el hecho de que los profesionales de APRAF, tanto los psicólogos, trabajadores sociales, educadores que trabajamos, hacemos un acompañamiento para asesorarles, para solventar dudas, incluso para que nos llamen y se desahoguen porque el niño o la niña en cuestión no se quiere poner el jersey rojo que tanto le gustaba el día de antes, ¿no? Cualquier cosa que les permita, bueno, pues sentirse arropados la familia para que la labor que hagan lo hagan de la mejor manera posible, que la gente se le quite un poco la creencia errónea de la dificultad tan grande que pueda tener acoger a un niño o una niña. Es una rutina, es una convivencia en la que existen los retos de como cualquier otra familia, que es levantarlo, desayunar, hay que llevarlo al cole, actividad por la tarde, disfrutar de comer juntos. Todo eso es el acogimiento familiar. Lo que pasa que, como es una realidad especial, pues siempre es importante que haya técnicos que puedan asesorarles durante todo el proceso. No sé qué estrategia o cuáles son las maneras de cómo localizáis a la familia y qué labor realizáis con ella. ¿Cómo localizamos a la familia? Sí, hacemos, bueno, una labor de difusión y de sensibilización importante y la realizamos durante todo el año.
en la que a través de tanto de charlas como del stand informativo que hemos estado durante la mañana en Marmolejo intentando llegar a la ciudadanía, dando charlas, poniendo cartelería y sobre todo el canal ahora mismo que más impacto tiene, lógicamente, son las redes sociales, tanto a través de Facebook, Instagram, Twitter, para intentar llegar a toda la ciudadanía. Nosotros entendemos y creemos que existen muchas familias que tienen esa inquietud, ese gusanillo por hacer algo más por la infancia, por poder cuidar a un bebé que lo necesite, a lo mejor durante 6 o 7 meses. Pues es una labor increíble. ¿Qué tenemos que hacer? Pues visibilizar lo que es el acogimiento, visualizarlo y ahí nosotros, pues bueno, lanzamos todo lo que podemos. ¿Qué es más importante? Pues muchas veces el ejemplo de las familias que están acogiendo ya actualmente en la provincia, que hay más de 40 familias que están acogiendo en la provincia y que con su labor y con su entrega diaria, pues te das cuenta que es algo muy accesible para cualquiera y que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Así que nuestra labor sé que es compleja, que es complicada, pero creo que con el sí se construye y con el no, pues se destruye. Así que yo apuesto por el sí en todo momento y que cualquier persona que nos pueda estar escuchando, pues que lo comente con sus familiares, con sus amigos y con cualquier persona que crea que pueda hacer algo más por la infancia. ¿Qué dificultad encontráis a la hora esa de localizar familia de acogida? Porque no sé cuántos niños hay en estos momentos que están a la espera de esa familia. Mira, actualmente hay en centros de protección hay 142 menores que necesitan algún tipo de alternativa familiar, ¿vale? Entonces la dificultad es que las familias pueden escuchar esto una vez y no les llega. Y hay que decirlo muchísimas veces. Hay que decirlo muchísimas veces. Es verdad que existe todavía cierto desconocimiento en la sociedad. Pero también te insisto, nosotros en el 2006 empezamos con 6 niños en acogimiento. Ahora estamos ya en 50 y pico. Quiero decir, el Un trabajo que. proceso. Claro, es un proceso y un proceso que creo que avances han sido notables. Nuestro objetivo es que lleguemos a que cualquier niño o niña que necesite una familia se le pueda dar respuesta. ¿Que nos vamos a encontrar obstáculos? Sí, pero bueno, creo que con iniciativas como la que se está realizando en Marmolejo y las muchas otras que tenemos planteadas. Bueno, pues que consigamos ir paso a paso para que el acogimiento familiar sea conocido por todo el mundo y que cualquiera pueda informar casi de lo que significa acoger. ¿Hay un modelo familiar más adecuado que otro? No, 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 todo el no. mundo puede acoger todo Capacidad de tipo de afecto, familia. estabilidad y a partir de ahí creo que un niño y una niña. Es que son esponjas, es que a poco que tú lo hagas bien con ellos, que les estimules, que les des seguridad, van a avanzar muchísimo. ¿Existen programas de formación para las familias que acogen? Sí, nosotros tenemos, aparte de la formación inicial que te comentaba al principio, durante el tiempo que la familia entra a acoger, que entra en el mundo del acogimiento, nosotros vamos planteando una formación continua, sobre todo en temas y asuntos que entendamos y que entiendan la familia, porque también nos lo piden, que sean interesantes tanto cómo trabajar con los niños las emociones, cómo preparar para cuando el niño se vaya de la familia, grupos de autoayuda en los que las propias familias puedan volcar su inquietudes y que reciban el Ayuda. feedback de la otra familia. Durante todos los meses, cada cierto tiempo, siempre vamos haciendo formación para que la familia tengan la mejor preparación y se sientan acompañadas. Los perfiles de los niños y niñas tutelados, ¿qué perfiles son los que tienen más dificultades para ser acogidos? O en general, no sé, digo que. Sí, bueno, entiendo la pregunta perfectamente. Cuando un niño o niña lleva mucho tiempo en un centro, por ejemplo, las dificultades sí se acentúan un poco a la hora de ser capaz de vincular o de establecer lazos afectivos con la familia en cuestión. ¿Por qué? Pues porque son familias, son niños y niñas que han perdido mucho y que han sido abandonados varias veces, ¿no? Entonces, la armadura, el caparazón que se forjan ellos mismos es más grande. Entonces, hay que rascar más para poder llegarle a ellos. A partir de ahí, la mayoría de los niños son niños que vienen, sobre todo los pequeños, pues con mucho retraso a nivel de estimulación, niños que vienen con problemas emocionales sobre todo, pues, niños que puedan ser más inquietos, niños que les cueste más trabajo adquirir ciertos hábitos.
A partir de ahí, las dificultades son esas, ¿no? El estar volcado, el ser muy fuerte, la familia es verdad que tienen que ser firmes y tienen que estar ahí siempre receptivos para que el niño bueno, puedan atenderlo en lo que le pide, sea sensible a lo que ellos demanden. Y más allá de eso es el día a día. La rutina, seguridad, mucha estabilidad y mucho amor. Es que es la clave. Los beneficios que aporta al niño y a, o a la niña el acogimiento familiar. Pues un poco la línea que te estoy comentando, ¿no? Los niños necesitan sentirse fuertes, sentir autoestima, porque si uno no se siente querido y no se siente capaz, poco va a avanzar, ¿no? Para uno sentirse capaz es que te tienes que sentir valorado, ¿no? A partir de ahí, pues son niños que van a sentirse más felices, que crecen mucho más alegres, que se sienten más capaces, que van solventando esas dificultades, pues bueno, con ese apoyo y ese acompañamiento que la familia le aporta. Has comentado antes un poco el tema de los tipos de acogimiento. ¿Podría entrar un poco en lo que es la duración de cada uno de ellos? Sí, la diferencia está en lo de a corto plazo, está el acogimiento de urgencia y el acogimiento temporal. Y el acogimiento de urgencia tiene una máxima duración de 6 meses. Y el acogimiento temporal tiene una máxima duración de 2 años. El no explicarlo en detalle es porque al final el objetivo principal es que tanto en acogimiento de urgencia como en acogimiento temporal duren el menos tiempo posible. Los niños lo que necesitan es seguridad. Entonces, todo lo que sea acogimiento que van a finalizar es generar incertidumbre. Entonces, podemos tener encontrado acogimiento de urgencia y de temporal que duren lo mismo, que duren 3 meses. ¿Cuál es el objetivo? Darle una medida definitiva y estable lo antes posible. ¿Cómo son las tasas de acogimiento familiar en la provincia de Jaén con respecto a Andalucía? Pues exactamente el número, no, el No, pero porcentaje no bueno, podía decírtelo, aproximadamente. pero estamos en la media de Andalucía, sí, estamos más o menos en la media. Es verdad que Sevilla y Málaga, pues los números son tremendos, pero no podemos analizar los datos de manera estanca, sino que hay que ver las realidades de cada provincia. No nos olvidemos que Jaén es una provincia muy grande, que tiene unas grandes extensiones de sierra. No es lo mismo irte a Almería, que hay costa, en Almería o en Málaga, que hay costa, que el número de niños que llegan también es mayor, ¿vale? Para nosotros el objetivo es seguir dando respuesta a las necesidades que hay. En ese aspecto creo que estamos en el camino. Y es verdad que nos asemejamos mucho al resto de provincias de Andalucía. ¿Qué es lo que se podría hacer para promover el acogimiento familiar? Pues para promover el acogimiento familiar, aparte de todo lo que hemos hecho, es que la gente lo visualice. Y me gustaría tener alguna herramienta mágica para que cualquier persona que pueda estar oyéndonos pudiese ver el cómo evoluciona un niño en una familia. Yo creo que es clave que las familias sean capaces de ver los beneficios tan grandes y eso tan maravilloso que ocurre cuando un niño o una niña entra en una familia. Y te pongo un ejemplo, creo que sirve para promover el acogimiento. Niños que llegan con 2 años de edad, que llegan tristes, que llegan con lo notas, le falta brillo en los ojos, al cabo de 2 meses se les llena la cara de alegría, de brillo en los ojos, más sonrientes, más alegres, y tú estás viendo que ahí se está haciendo bien las cosas. Entonces, en la medida en que podamos visibilizar y visualizar los beneficios que tiene que un niño o una niña vive en una familia, creo que va a ser una de las claves para poder promocionar el acogimiento familiar aún mejor. El papel de las administraciones públicas en el ámbito del acogimiento. Bueno, en este caso, clave, quiero decir, ¿no? Esto nosotros somos los que gestionamos un servicio de apoyo al acogimiento familiar de menor en Jaén, público. Esto es un servicio de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Lo que pasa es que por las características que tiene este servicio, pues se delega a entidades que tenemos unas finalidades claras y somos pues entidades colaboradoras con la Junta de Andalucía. Pero es verdad que en este caso la financiación proviene de la Junta y su apoyo y su dedicación creo que es clave para seguir avanzando. Para terminar, ¿qué consejo daría a una familia que desea acoger a un menor?
Pues que se lance a llamarnos, que se lance a interesarse, que sin ningún compromiso le informamos y que si no puede, que lo haga extensible a su amigo, a sus familiares, a cualquier persona y que llamen a la puerta de los hogares de las personas que tienen esa inquietud. Porque sí, insisto, como comentábamos antes, el tiempo de los niños pasa muy rápido. Un año de vida en un niño de 2 años es la mitad de su vida y necesita en ese tiempo atenderlo. Cuanto antes atendamos a estos menores, mejor va a ser porque vamos a prevenir. Y mientras prevengamos, es mejor que luego que curar. Así que esa es la clave. Cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que nos esté viendo, pues que se lance a informarse y a partir de ahí pues ya se irá construyendo. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta jornada divulgativa que empezó esta mañana a las 9:30 con una charla informativa dirigida a familias de Marmolejo. Hemos estado presentes también a las 11 de la mañana en el centro del pueblo con un stand y difundiendo un poco lo que es el acogimiento familiar. Y cerramos esta jornada con la entrevista a Juan Antonio García, presidente del acogimiento familiar aquí de APRAF, en la provincia de Jaén. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Marmolejo, el compromiso de seguir facilitando la divulgación de este programa entre la ciudadanía de Marmolejo, y creo que esta será la primera y no la última de que estéis aquí y que hagamos un trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y es clave el apoyo de las instituciones. Muchas gracias.